Sirenita, manda a ti. Wee, 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 wee. Lai, ra, lai, ra, na, na. Nai, na, nai, 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 nai. La ayahuasca para mí es una medicina ancestral de la Amazonía peruana, de la selva. Eso se usa hace mil años atrás, de nuestros antepasados. Es una medicina que es para nosotros como un dios, que siempre tenemos respeto por ella, que se usa hace mil años atrás por nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, y es una secuencia, es un proceso, y de ahí se prepara la medicina con la liana, la soga, que se llama la soga de ayahuasca. También se usa la chacruna, la guambiza. Eso se mezcla, se machaca, de ahí se mezcla y se hace hervir ese de ahí por 3 días, 3 veces, se cambian las ollas, 3 procesos, 3 veces. De ahí eso entra en filtración, de ahí se le filtra, de ahí entra en reducción, de ahí otra vez se vuelve a reducir y ahí se obtiene la medicina, el líquido. Pero para eso uno se tiene que dietar. No sexo, no comer sal, te internas en la selva y siempre tienes que encararle a esa medicina, fumarle, pedirle que sea una buena medicina, que vende todas sus bondades, la energía, ¿no? Entonces ahí entra todo que tú pides. Vas preparando la medicina, vas soplando qué tú quieres, ¿no? Y ahí va entrando tu energía, vas encarando, vas protegiendo la medicina. Entonces sale una medicina bonita, con bonitas energías, ¿no? Con buenas vibras. Nosotros mayormente tomamos la ayahuasca porque para mí, la ayahuasca y para nuestros antepasados que vengo escuchando y he aprendido de mi abuelo, y ellos dicen que cuando tomamos ayahuasca invocamos los espíritus. Vienen los espíritus de las plantas, plantas maestras, plantas sagradas, de los animales también vienen sus energías. Entonces nosotros, o los curanderos, los chamanes, tomamos esa planta sagrada que es la ayahuasca. Entonces ahí nosotros, cuando hacemos la ceremonia a partir de las 7 de la noche más o menos, ahí nosotros invocamos, pedimos qué nosotros queremos ver, o de nuestros antepasados, o si un paciente o una persona está enferma, o un cliente que venga, pues, ¿no? Y nosotros le decimos qué quiere saber. Entonces, cuando nosotros tomamos la medicina y esa persona también le convidamos, le damos la medicina, entonces también toman en la ceremonia. Entonces ahí tú cierras tus ojos y empiezas a ver, comienzas a ver su espíritu de él, qué es la enfermedad que él tiene. Entonces gusta como comienzas a pedir energías, comienza a pedir ayuda a los espíritus de las plantas y de los animales. Entonces ellos vienen, se presentan, entonces como una protección para que otras energías negativas se alejen. Esos son arcanas que uno se retoma de los animales, de las plantas. Entonces están en las esquinas ellos cuidando, protegiendo a ese paciente, a esa persona enferma, ¿no? Entonces ahí tú cierras tus ojos y ves qué le está pasando a esa persona. Entonces invocamos los espíritus, ¿no?, de las plantas. Y entonces con la medicina, la ayahuasca, tú revives, te encuentras. Entonces es gusta, te sientes la energía, ¿no? Es gusta, vives esa pasión, ves tu interior, tu yo interior y el exterior. Entonces ves las cosas internas y externas del universo, ¿no? Entonces ahí es donde que tú te concentras y entonces empiezas a curarte uno mismo. Para esta medicina, primero tú tienes que dietar, tienes que curarte, tienes que estar sano, con buenas energías, buenas vibras, ¿no? Hacer bonita energía con la medicina de agua cuando se prepara.
Entonces, cuando tú preparas la medicina en la ayahuasca, entonces das bonitas visiones, entonces tú das ese amor, esa integridad, ¿no? Ese respeto que tienes que tener por la medicina, entonces tú das esa energía a tu paciente. Entonces ahí cuando él cura, se cura, porque la absorbe y tú vas, entras a su cuerpo, a su espíritu, te vas a ver, entras, viajas a su espíritu. Si alguien le ha hecho daño, tú vas y luchas. Es una lucha ahí, es justo una pelea. Si hay chamanes que han hecho algo contra brujos, digamos, que han hecho contra ese paciente o esa persona, tú vas y luchas también con flechas, con machetes, con serpientes, con animales que vienen en tu ejército, ¿no? Porque todo es un ejército que tú luchas con tomas ayahuasca, porque esas son tus visiones. Tú también tienes tu protección de mis antepasados, digamos, mi abuelita, mi abuelo, que han sido curanderos, chamanes. Ellos están detrás de mí, pero yo estoy representando ahorita porque yo estoy en cuerpo, alma y mente y espíritu, estoy vivo, pero ellos son espíritus, porque el espíritu no muere nunca. El espíritu que es que nos mantiene, nos tiene en vida, que es que nosotros nos fortalecemos. Y que nos movemos, el espíritu es que nos hace mover, nos moviliza, ¿no? Entonces nos movemos, eso es que nos da vida. Por eso tenemos que estar felices, contentos, no renegar, no rabiarse, porque eso también afecta a nuestros órganos, a nuestros intestinos, nuestros órganos que tenemos en nuestro cuerpo, todo eso afecta. Podemos vivir la vida feliz, alegre, contento. Y sobre todo, para tomar la medicina es muy importante la dieta. ¿Por qué la dieta? Porque nosotros tenemos que dietar, no sal, no azúcar, no sexo, no carnes rojas, no ají, no cítrico, no azúcar, nada. Ahí se come solamente pescadito, bien puede ser asadito, a la parrilla, platanitos, refresco de farina, su agüita como agua de tiempo, pues toma tu achote, puedes purgar también con las plantas, flor de retama, y así. Y esa es tu dieta, pues, ¿no? Entonces, es muy importante tener una calidad de vida muy saludable y no comer esas cosas. Esas cosas tienes que dietar porque vas a tomar la medicina. Entonces, durante todo ese lapso de la mañana, desayunas, almuerzas, pero ya no cenas. Tienes que estar estómago vacío ya, porque si tú vomitas te puede provocar dolor, pues, ¿no? La comida te puede raspar, entonces es poco incómodo, mejor es recomendable que ya no deben tomar, porque a veces vomitas, pues, ¿no? Y cuando no tienes mucha comida, entonces tienes más visiones, es más fuerte la medicina, puedes visionar, no bloquea tu energía, entonces tus visiones son más claras, más precisas, más exactas, entonces es donde que tú te concentres y ves, pues, ¿no? Y es bien bonito la ayahuasca, y entonces por eso digo, es muy importante la dieta, porque a veces muchas personas, por ejemplo, vienen de Estados Unidos, de Europa, de otros países, ¿no? Ellos vienen acá a tomar ayahuasca a la selva y entonces dicen, ya, hacen su dieta solamente por ese día. Pero no es así. Si ellos quieren un nuevo cambio en su vida, ellos necesitan dietar. Entonces, tienen que internarse en la selva. Entonces, no deben comer ají, nada de esas cosas. Entonces, tienen que limpiar primero sus órganos. Porque después de eso, cuando ellos, ¿de qué sirve que ellos tomen la medicina? Ah, la ayahuasca me ha curado, es una excelente, es mágico, es muy bonito esta medicina, buenas visiones. Pero después, cuando ellos regresan a su país, vuelven a lo mismo, porque comen gusta comida chatarra, comen pizzas, hamburguesas, grasas, tocinos. Y tantos químicos, ¿no? Entonces no comen natural. Es muy importante que vaya de antemano la medicina, la ayahuasca, y eso es un proceso. Entonces tienes que tener una calidad de vida, una buena alimentación, comer frutas, verduras, menestras, carnes blancas, pescado más que todo. El pescado nos ayuda a rejuvenecer, nos hace jóvenes. Y nos limpia las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, todo tiene que ir a tomar jugos naturales, no químicos, no gaseosas, nada de esas cosas. Porque esos químicos nos producen cáncer. Entonces,
tú no estás teniendo respeto por la medicina ahí. Tú estás haciendo abuso de la medicina porque tú estás, o sea, de qué de nada te sirve que estás en la selva, de ahí regresas, otra vez te contaminas, te ensucias tus órganos, tu cuerpo, así no trabaja la medicina, entonces no va a ser efecto. Si tú quieres sanarte, tú quieres curarte, tener respeto por la medicina, no alcohol, nada de esas cosas. Entonces, tienes que tener una dieta, ¿no? Lo que el chamán te ordena. Entonces tú tienes que cumplir si realmente quieres curarte. Claro, es una dieta que es sacrificio, ¿no? Es largo, es feo, a muchos no les gusta, pues, ¿no? Pero como dice, pues, ¿no? El que quiere sanar, el que quiere curar, dieta y se sana. Porque la selva, uf, es el pulmón del mundo. Hay tantas medicinas en la selva. En la selva es para curar cáncer, VIH, tumores, hepatitis, un montón, cirrosis, todo. Tú te curas en la selva. En la selva tú es para que te cures, te sanas en la selva. La cosa es la dieta. La cosa no es meterle azúcar a tu cuerpo, porque nosotros, los humanos, nacemos con células cancerígenas. Todo ser humano nace con células cancerígenas en sus órganos, en su cuerpo. Y cuando eso viene a aflorar, cuando se propaga la enfermedad, cuando tus defensas están bajas, cuando vives una vida amargada, estás pensando, triste, ahí donde que ataca. Entonces te ataca ahí esas células cancerígenas y ahí te produce la enfermedad. Ahí, ¡pum!, le enriquece. Pero si estás rabiando, estás de cólera, y tomas bastante, una alimentación desordenada y comes bastante azúcar, a ese cáncer le haces propagar más, crece, y eso rápido te mata. En cambio, si tú vas a la selva y sabes que tienes cáncer, corta azúcar, definitivamente, tomar bastante agua, plantas y las dietas, ¿no? Y tú por sí o sí te vas a sanar, te vas a curar, porque no vas a meterle nada de azúcar, te cura. No les gustan los químicos, ¿no? Que venden en las boticas, en las farmacias. Es solamente te apacigua, te tranquiliza, pero no te cura. Solamente te mantiene. En cambio, las plantas maestras sagradas de la selva te curan. Definitivamente te curan porque eso realmente es natural, 100% natural. Entonces te cura, ¿no? Acá pues estoy tejiendo un collarcito para mi amorcito. Es una garrita de Yagua, para su protección, que nada le haga nada, el pase, todo le vaya bien, buenas vibras, buenas energías. Gracias. Ay, no, qué gracioso. ¿Cuál es tu experiencia de ayahuasca? ¿Qué visiones tú tienes? Ay, yo recuerdo que tú hablas sobre gusto de tener hormigas bien grandes. Y mi experiencia, pues no, primeramente doy gracias a Dios, porque gracias a él me ha bendecido con esos dones espirituales que yo tengo. Y también, ¿no? Tenía a mi abuelito, que en paz descanse, Miguel Sosa, él era curandero, era un chamán. Él era médico curandero y trabajaba con un espíritu blanco, magia blanca. Él curaba a mucha gente que tenían cáncer, todo eso, ¿no? Y creo que yo he heredado de mi abuelo, yo soy la única de la familia, claro, mi mamá también, que en paz descanse, ya falleció, ella también sabía, y he aprendido también, ¿no? Pero yo he empezado a curar desde los 13 años, he empezado a curar la medicina, curar puros niños. El tiempo pues era virgen, pues no, virgencita. Entonces dice que cuando tú eres virgen, eres niña, entonces las energías, todo está a favor de ti, el universo está más conspiración porque estás puro. No has cometido pecado, ¿no? Ante la ley de Dios tú tienes una conexión directa con Dios, entonces Dios te bendice más. Entonces tú puedes curar a mucha gente con tu mano, con la energía, pues, ¿no? Y doy gracias a Dios que Él me ha bendecido con eso. Y doy gracias a mis padres por haberme traído a este mundo. Y pues sí, entonces he empezado a curar a partir de 13 años, a puros niñitos. Ya iba creciendo, me iba desarrollando, me iba bien señorita. A la edad de 18 años recién por primera vez he tomado ayahuasca. Ahí cuando he tomado ayahuasca,
se abrió, todo fue mágico. Se abrió las puertas así para poder seguir experimentando, explorando. Pero ahí ya he comenzado a explorar plantas medicinales más fuertes, ¿ya? Y entonces mi visión será más marcados. A veces tenía sueños, viajaba a otros países, visiones y bonitas experiencias. Ya pues he tomado ayahuasca por primera vez, así bien bonito, gusto viajar a Júpiter, ¿no? Y fue algo muy mágico, muy bonito. Había tomado con un chamán, que era su sucesor de mi abuelito, don Carly, también en paz descanse, ya falleció él, ya va a ser ya 2 años que ha muerto él. Y del su ayahuasca sí era muy fuerte. Él tenía ayahuasca, tenía chacruna, tenía guambisa, tenía una planta, me ha dicho él, que se llamaba volativa, y él le ponía el toé, que es bien fuerte, esos son para drogos, para personas drogadictas, que fuman o tienen algún vicio. Eso me ha dado, me hacía chiri, 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 así mi cuerpo, hasta mi nalga, me sentía grande. Ahí en mi casa, me de mí, estaba cantando, Carlito, serrucho, serrucho, serrucho. Y dice, ahí viene la fanita, ahí viene la fanita. Y ahí decía, ahí viene la serpiente, la boita, la boita. Y cuando él cantaba así, yo sentía que del centro de mi casa, desde el techo, del cielo raso, bajaban así unas raíces, unas hojas, todo mi cuerpo. Venía primera vez la ayahuasca a explorar todo mi cuerpo, me daba caricias y todo con hojitas, con raíces. Estaba explorando primera vez la medicina, me quería la ayahuasca, así bien bonita esa experiencia. Y veía todo mi casa así, luz, bien transparente, parecía piedra luna, así bien brillante, bien bonito. Y le cierro mis ojos y veo de la puerta de mi casa que se abre así. Veo que comienzan a venir así, así hormigas gigantes. Y, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Decían, Carlitos, Carlitos, estoy viendo hormigas gigantes, les digo yo. Esos son clientes que van a venir al restaurante de acá, de tu casa, de tu madre. Me dice, ya, les digo yo. Después he visto algo blanco, he visto el cielo, he visto el sol, y que el sol les gusta la cara de Dios, es la energía, es su cara de Dios, y no podía ver, veía así empañado mis ojos, quería ver que no le podía ver, me ganaba, así, me quería dormir, pero es bien fuerte, así es la cara de Dios. Es unipotente, es un amor que no tiene esa explicación, el amor de Dios. Es único, es maravilloso, es bien dimensional. Nunca en mi vida sentí tanto amor. Me ha hecho ver 3 etapas de amor. Amor desde nacimiento, cuando he nacido. Amor del padre, amor de mi madre. Y el amor de Dios, que no se compara a ninguno, es superior. Primer lugar, el amor de Dios. Ahí es cuando yo ya he absorbido la energía de Dios y me dice una voz, me dice, hija, me dice, te estoy dando todas mis bondades, tú vas a curar mucha gente, me dice su voz, ¿ya? Vas a curar mucha gente, me dice, te estoy dando toda la energía, pero vas a curar en mi nombre, me decía, todo en mi nombre. Y vas a pedir permiso cuando tú quieres curar a una persona, me decía. Entonces yo no sabía, pues no. Y siento que viene así en mi pecho. Una paloma blanca entra en mi pecho, se mete. Y me veo acá alrededor de mi pecho, veo un montón de pétalos de rosa, gusto un escudo, así bien todo blanco, bonito. Y veo que sale la paloma volando. Se va la paloma y se va hacia el cielo, pues, ¿no? Y ahí mi cerebro dice 1000 por hora, ¡ting! Se va, ay, ¿a dónde estoy yendo? Decía yo, qué bonito. De ahí he visto bastante así plantas rosas de colores, bonito. Y de ahí yo cierro mis ojos y veo al costado
y le veo a la otra persona y me dice, tú tienes el don de poder ver qué otros tienen, qué enfermedades tienen. Y yo cerraba mis ojos así y giraba así mi cabeza y le miraba hacia la otra persona y me iba hacia él, mi espíritu se iba hacia él y yo entraba a su cuerpo y veía qué le estaban haciendo a él. Yo tenía el don de poder ver que si le han hecho daño. Yo le decía a don Carlitos, el padre de cáncer. Y digo, ¿qué pasa, hija? Me dice, estoy viendo de que a este joven le han hecho daño, le digo yo. Un hombre y una mujer, es un chamán que le ha hecho daño al chico. Han hecho para que se haga loco, le digo yo, y le mate. Y está dentro de un ataúd, le digo. Sí, hija, me dice el don Carlito, y ahí le estoy levantando, me dice, le estoy sacando. Y le veo que don Carlito comienza con su chacapa y comienza a fumar su mapacho. Veo que al chico le comienza a sacar debajo de la tierra. Ahí le han enterrado su foto del chico, dentro del ataúd. Entonces don Carlito se va a luchar con el chamán. Yo veo que comienza a pelear don Carlito con flechas, con machete, así yo veía. Y yo comienzo a salir de ahí, de ese lugar, porque tenía miedo. Yo pensaba que a mí me iban a matar. Me dijo, ora, hija, ora, ora. Me decía, canta, canta, canta. Me decía, ora bastante. Me dice, ayúdame, ayúdame. Y yo oraba, oraba, oraba. Y ahí veo al chico. Cierro mis ojos otra vez. Le veo al chico que de abajo de la tierra le empieza a sacar del ataúd. El chico se levantaba así su espíritu. Y comenzaba a sacudirse el chico. Pero era justo esqueleto, muerto, negro su cara, así. Y le veo acá aparte su boca lleno de gusanos, así. Y acá ya le veo a una mujer y a una chica, a una señorita, que se reían del chico. Y el chico tenía gripe, no sabía por qué tenía gripe. Cuando él hacía así, salían los gusanos, don Carlitos le soplaba y le limpiaba, así le iba resucitando. Su espíritu le iba llamando, porque el chico estaba flaquito. Y así. Y de ahí paso ya a la ceremonia, don Carlitos dice, esa fue mi primera experiencia. De ahí tomado otra vez, he vuelto a tomar con don Carlitos. Ahí ya vuelta he visto que ya vuelta me estoy casando, ya vuelta. Estaba casándome, me he casado, dice. He visto así una ¿cómo se llama? He visto así una mesa grande que había un mantel rojo. Y dentro de ese mantel rojo, yo veo en la parte de atrás, le veo al Papa Juan Pablo II con su túnica así, un gorro, su bastón, y veo que viene una paloma otra vez, la paloma viene, se presenta y se mete otra vez aquí, la paloma, y veo así, otra vez el círculo, el mismo símbolo, y veo así, pero yo veía un hombre en mi costado y veía un niño. Gusta dos hijos que iba a tener, un hombrecito y una mujercita. Una mujercita que tenía acá el hombre cargando y había un niño que venía detrás, pero venía gateando. Pero era así, todo era lleno de rosas. Y el Papa Juan Pablo II me estaba casando a mí y a ese hombre. Pero yo no le veía su cara de ese hombre, yo no sabía quién era ese hombre. Cuando era mi esposo. Cuando era mi amado esposo, Rusty Johnson. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posteriormente, ¿no? Ya nos hemos casado. Y ahorita ya pues estamos juntos. Y ahora a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, mi experiencia. De ahí he vuelto a tomar ayahuasca con mi amado esposo. Primera vez era tener su experiencia, ¿no? Ahí también he tomado con él. Uf, he comenzado. Ahí tengo... No, es muy poquito para poder contarles cada experiencia que he tenido en mis visiones de tomar ayahuasca, porque es bien amplio, es bien largo, no puedo contar en 5 minutos, 20 minutos, ¿no? Es largo la historia. Y con mi esposo también hemos tenido una experiencia bonita, ¿no, amor? Oye, muy. Ahí has visto, ¿no? Que con la chuchupe. Con la chuchupe. Bien bonita así esa experiencia. Yo le protegí a él porque a él le atacaban espíritus. Y él estaba dentro de un círculo con una chuchupe. Con el espíritu de la chuchupe. Esa era su arcana. Él le estaba protegiendo. Y hasta ahorita tiene esa arcana. Él le sigue protegiendo. Alguien le quiere hacer daño. La chuchupe saca su espíritu. ¡Fum! Le pone su veneno. Y nosotros le hemos comido esa chuchupe. Y la chuchupe dice...
del todo aquella persona que me ha comido está protegido por mí, nadie les va a hacer daño. Y así tenemos esa creencia y hasta ahorita hacemos lo que la medicina nos enseña, ¿no? Nos direcciona. Él ha visto igual que vos tenés un bebé, una bebé mujercita con él. Y Dios mediante, ¿no? Entonces todo eso va a cumplirse, se va a proyectar. Y fue una experiencia única, bonita. Esta vez que vamos a la selva, vamos a tomar otra vez ayahuasca. Para limpiarnos, para purificarnos. Ahí vamos a planificar ya una guambrillita, una bebita. Recuerda